total tenemos en el estado al corte que se realizó el día. Comentarles que por gestiones del señor gobernador, el contador Jorge Herrera Calder y el secretario de Salud Eduardo Díaz Juárez, en estos momentos estará entregando equipo a las 4 jurisdicciones sanitarias, fortaleciendo los diferentes programas con los que cuentan cada una de ellas. Esto con una inversión aproximada de 7 millones de pesos que van en fortalecimiento desde estuches diagnósticos y equipos de cómputo para la estrategia de prevención de la diabetes y la hipertensión. Comentarte que también se estarán entregando equipos de monitoreo de glucosa, de perfil de lípidos, de lo más alto en tecnología. También se estará entregando 2 simuladores de choque para el tema del programa de prevención de accidentes a la jurisdicción sanitaria número 1 y número 2, además de un fortalecimiento muy considerable para el área de vectores, que son el área encargada de trabajar en el tema de prevención de enfermedades transmitidas por vector, donde se le estarán entregando uniformes, equipamiento, herramientas, y algo muy particular es que la jurisdicción sanitaria número 1, con sede aquí en Durango, se le estarán entregando 2 máquinas pesadas de nebulización, que esto viene a fortalecer considerablemente estas acciones, puesto que en esta jurisdicción únicamente contábamos con una máquina, y con estas 3 se dará poder tener hasta por regionalización una de estos equipos que nos ayudarán a tener un control mucho mayor, eficiente, más rápido y más fortalecida el área de prevención, y para seguir conservando a Durango libre de chikungunya. También comentarte que se estará entregando vehículos, un vehículo para el área de promoción de la salud, para el tema de imágenes impacto de prevención y promoción, además de que se estarán entregando un vehículo para lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas por el tema de rickettsia, donde estaremos para movilizar personal y hacer estrategias de movilización con mayor oportunidad. Es decir, que en este caso el gobierno de Jorge Herrera Caldera le apresta a la prevención, fortalecimiento con insumos y con herramientas al personal de salud. No, comentarte específicamente que el área de la jurisdicción número 1 corresponde a una buena cantidad de habitantes. Comentarte que la sede la tiene aquí en Durango Capital y se encuentra también el municipio de San Dimas, Tamazula, El Salto, Pueblo Nuevo, Mezquital, Vicente Guerrero, Puanas, Xúchil, por mencionarte algunos de los que corresponden a esta jurisdicción.